Buenas tardes. Quiero presentarles parte de lo que ha significado un conversatorio del ingeniero Edwin Rivera Miranda en la casona de los O'Connor Ruilova, ¿no? Es largo. Tuvimos la grata presencia de la asambleísta Reina Vaca, a quien le explicó todo lo que es su proyecto. Realmente es fabuloso y merece nuestra felicitación. Esta es la primera parte, mañana le vamos a presentar la segunda y la tercera parte de este demostratorio de qué se está haciendo en esta casa. Felicidades al ingeniero, un fuerte abrazo y esto es lo que hemos recolectado. No se hacen reconocimientos, a veces fallecen recién o a veces no. La idea de esta exposición es dar una gratitud a todos esos vecinos, especialmente del barrio San Roque, que se han destacado en muchos ámbitos. Hemos traído fotografías, todas, algunas de las imágenes son totalmente inéditas, la Academia de Historia de la Patria de Sotero nos pusieron color. Hemos puesto lo más destacado en base a muchas consultas, y en cada uno de estos, hemos dicho, la galería a veces se conoce a las personas, pero no su vida, su obra. Y no podemos colocar en papel las biografías. Yo creé un sistema, un sitio web, donde pusimos el código QR. Por ejemplo, aquí está la calle Valiviana, Ciudad de Ávila, Domingo Paz, San Roque, Barrio San Roque, Daniel Campos. Está la historia de las calles, biografías, todo. De vecinos, de actividades, San Roque siempre fue un barrio cuestionado, ya lo voy a explicar adelante en los periódicos, pero siempre está presente, ahora más que todo, ¿no? La literatura de patrimonio. Entonces, yo le tuve el licenciado Antonio, le dije, por favor, si nos podría prestar para que yo pueda exponer todo esto. Y él nos dijo que sí. Y trajimos toda la documentación, como él decía, algunas imágenes nos facilitó la alcaldía. La mayoría, pero son de los vecinos que trajeron ellos. Y siguen trayendo. Y siguen trayendo. Por ejemplo, tenemos bibliografías de doña Nilda, por ejemplo, tenemos su pata y pelo, ese hermoso suplemento, mejor que sus libros. Este libro de aquí, del centenario de 100 años de Bolivia, solamente San Roque. Del 58, solamente San Roque. Toda la historia de folclore de Carlos Porcel y Juan de Dios Flores, San Roque. Fernando Atlus nos dio su colección de reconocimientos. También todos sus códigos QR. El fundador del colegio San Roque. Es el único libro que existe. El profesor Gavas. Todo esto, por ejemplo, hay zapatero, carpintero, José Naval Alonso, del colegio nos prestó su, en la primera promoción, por ejemplo. Don Vicente Meaga, su hija Paulina, nos dio toda la fotografía del exterior, reconocimientos, pero todos con sus códigos QR para que las personas conozcan un poquito más, ¿no?, de su vida, de su obra. Al fondo, por ejemplo, él, por ejemplo, presidente del barrio y en muchas gestiones del comité de festejos. Hizo mucho el señor. Ha sido concejal. Concejal, sí, aquí está. Y alcalde alterno, está su foto de autoridad edil. Tenemos al zapatero, al famoso Felipe Dávalos, ¿no? Y en San Roque hay un ingeniero que por primera vez hizo una maestría en Estados Unidos. Y curiosamente se volvió sacerdote. Don Alemán Espinosa, con doña Zoila, su hermana. Muy ayudante del padre Lorenzo de Alzabarín. Tenemos aquí toda la colección de él, sus libretas, reconocimientos del ingeniero luego sacerdote. Tenemos aquí fotografías también. Él ordenó. Entonces, pagar de todo, vela, corte. Buenas fotos, es ¿sí? Una reliquia. Y sabe que aquí están ellos, justamente, en este sector. Ordenación, y el pueblo Oscar Ponce, wow. Habla de deportes, y nos presta su colección, aquí todo esto es Techo Ponce. Sí. El profesor. Conocimiento. Sí. Está todo ahí. ¿Perdón? Sí. A él hay, tiene muchos reconocimientos, pero sí merece eso y mucho más, ¿no? Y este es el profesor, por ejemplo, del colegio Tomás O'Connor, ahora San Roque, ¿no? Don Víctor Goica, don Manuel, fotos inéditas, tenemos
Fermín, del padre Bartolomé. Eduardo, yo ni me acuerdo. La misión de Bartolomé. Y a ellos tenemos más dedicado a los carmelitas ancestrales, son de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del padre Eduardo Vela. Son dos salas que están realizando. Doctora, hay algo también muy bonito. La señora, la que es la hermana Marta Moro Sandoval, es una familia que ahorita está a cargo, una familia tradicional también de San Roque, que está a cargo de todas las cuestiones de la festividad de San, forma parte de la organización. Y esta hermanita ha sido conocida como Gaviota del Amor con todas sus poesías que ella ha escrito y lo tenemos al libro aquí. Aquí está. Este siempre participaba con ese seudónimo. Gaviota del Amor, y siempre ganaba. Y ganaba. Lastimosamente nos dejó muy jovencita. Ella es. Aquí faltan las arcas Romero. Hoy nos está trayendo ya. Doña Palmira, igual. Que no lo veo, esa de la tintorería. ¿Fermín Centeno? Fermín Centeno. Ahí está. Ahí está. Ah, y ahí está su esposa. Sí. Averigo del hijo que está en el campus. Sí. Usted la tiene contra 50 fotografías de él. Sí. La caballa. Y yo en estas fotos, más de 70, usted puede ir a disfrutar con tu suelo en vivo, ¿verdad? Es usted. Jovencita de 15 años. En una de estas, tú le digo, ¿está usted entonces? No, me digas. Sí. ¿Tan sí. antigua soy? No, sí. Sí, sí. Es lindo. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, aquí. San Jorqueño, la don Bernardo Mamás Trigo, Víctor Varas Reyes, que fue el cultor en su residencia del barrio, el colegio Víctor Varas Reyes, el estandarte, la primer foto de promoción primaria y secundaria. Y este es bonito, mire. Él, a los 17 años, antes de ser bachiller, me editó un periódico. Lo tenemos, el original, se llama Nosotros. Ahí está Víctor Varas Reyes. Tiene 100 años el periódico. Este es un óleo hermoso que le hicieron. Cuando vino Obando Chandia, contrataron a un pintor y él le hizo. ¿Óleo? Sí. Parece fotografía, ¿no? Sí. Sí, es un óleo. Ahí tenemos sus fotos de él. Él siempre encabezaba el carnaval. Ahora entra la gente del campo, ¿no ven? Y también entra él. Con suerte que se te haga. Él fue el primer agente del lado. Trajimos de la colección de su libro de curso literario. La norma de Tenaz Mono está trayendo su estandarte y muchos documentos. De hecho, no traen mucho. Tienen solo más de 200 euros, ¿no? ¿Y esos manuscritos? Ahí está también el archivo en sí. Con el archivo en sí. Estos afiches, el presto, el padre grande, todo es de la iglesia de San Roque. Y estos reconocimientos también de la parroquia de San Roque de Monseñor Eduardo Vega, su traje de gala, ¿no? Su ropa militar, él fue capellán de la Segunda Guerra Mundial. Primera vez que está exponiendo eso, primera vez que se ha animado. Ah, sí. Tenemos una foto pequeñita de una de la parroquia de Eduardo Conseil, que se nos ha ampliado también. ¿Se llama el padre? Jorge Díaz. Ya está muy delicado. Y este padre, don Eduardo, fue un tipo muy notable, un espíritu lleno de amor, de bondad. El compañito tiene un hermoso video documentado de él, sería lindo. ¿Dónde está don compañito? Está allá con todos sus lauros. Ah, él está. No te había insistido bastante para que nos dé. Jorge, ¿cómo no? El fundador. Él fundó la parroquia de San Luis de 1907. Esta foto de que la construyeron en La Paz. Cuando era presidente del Consejo Municipal.
Zacatiel, el mejor alcalde que teníamos. Es más progresista, ¿no? Es más con qué visión, ¿no? Sí, tenemos también. Todo y de obra. Yo me he impresionado mucho cuando he ido a recoger los, la vestimenta acá justamente de la iglesia de San Roque, ¿no? La cantidad. No son los dos únicos. Esto, no se va a bajar, claro que esto sea con el otro. Son hechos. ¿Sabe quién hacía esto? Don Fermín. Don Fermín Centeno, él fue el primer sastre titulado en Buenos Aires, con título. Para los padres franciscanos, Malvin, de esa generación, el padre Eduardo Benajorge, toda la ropa, la cultura B, todo. Pero para el santo, por ejemplo, la ropa de gala del santo, no sabe, no entiendo. Estos mantos, todos los mantos, son donados por la familia Centeno, de este mayor. Ay, son parte, sí. Lo más importante es de que es una sala grande, no la hemos conocido nosotros, o sea, primera vez que yo voy, sala oscura, y están en dos hileras las vestimentas del santo de San Roque, y al otro lado están toda la parte militar. Antes hay los padres, se llaman las palomas. Padre Morte de los Tonejos, y ese lugar es el Palomar. Exacto. Donde el padre Garvin está construyendo no un museo, sino el museo que existe, estamos haciendo al fondo un museo del Palacio San Roque. Entonces, la idea es que todas esas imágenes se están yendo todas al barrio. Pero solamente es esencia del Palacio San Roque, como un agradecimiento a las personas, ¿no? Y era eso. Por eso el padre lo prestó. Pero son tres llegadas, nunca se expuso ni los diplomas. ¿Cuántos años? Muchos años. ¿Qué padre? Mi cuerpo. Sí. Para esto de licencia no tiene, ¿usted qué? Todo más el crónimo y ahora Velasco, ¿no? Eso ahí. Pero él es nada que ver, ¿no? Él es Sonia del Molino. Muy bien. Es excelente. Y este, bueno, este el año 49 ya estaba en su auge don Octavio Campero y un Alfaro. Pero Sana nos dice que una sanoteña M. Espinosa Dora, hermana de Ademar, el padre, y de Venezuela, gana el Premio Internacional de Poesía. Esta es la noticia. Todos los créditos son pequeños, ¿no? Zoila ya, ¿no? Emma, su hermana M. Tiene Espinosa, hermana mayor de Zoila Espinosa. Ah, no, es otra Zoila. Él es Zoila, sí, él es Zoila Espinosa. Ah, ya. Sí, es Emma, hermana de Zoila Espinosa, la vicepresidenta del CET, el padre Lorenzo Terzabay. Y tenemos otros periódicos. En 1907 se funda la parroquia y en 1908 el hermano de él, Urbano, saca un libro y ese libro es el alcance de la parroquia San Roque, del barrio San Roque. Y ahí están los nombres antiguos de las calles del barrio San Roque. Buen Retiro, por ejemplo, el calle Hospital, San Juan de Dios. Y eso también tenemos que exponerlo. Nos estamos viendo con vitrina, más con licenciado, si se puede. Todo eso es ponerlo, ¿no? Los documentos. En el archivo fotográfico debe haber algunas fotos de San Roque también, ¿no? Más que seguro, tiene que haber. Lo que pasa es que ahorita justamente lo tenemos, digamos, como fotografías, pero no tenemos el tema de la digitalización. Entonces, eso me gustaría de que. Gran parte de la digitalización ha sido hecha por Gustavo. No la tengo. Yo voy a pedir, sería bueno que tengas una. Él está sacando de manera personal, subiendo al Facebook. Es un patrimonio. Eso es más. Primera vez en el mercado central, no se mete este golpe. Por ejemplo, esta fotografía no tenía ni los padres. Esta tampoco no salía de Jorge Vigo Ramos, Francisco Vázquez Alemán. Son fotitos que no son las conocidas, digamos, ¿no? Esta le vamos a Chancao Alemán, Chancao Vázquez. Por ejemplo, este muro es el que existe en el cementerio general. Este es el Arturo Núñez del Prado, la cuarta general, ¿ves? Isahati, yo tengo un documento este. Isahati, en esos años consigue la dotación de dos motores de fuerza de luz para Tarija. La gente le dice, ponga
en la loma al lado del tanque de agua. Él dice, no, el tanque de agua puede atolarse, o sea, va a haber un caos con motores de luz y fuerza. Entonces él dice, vámonos al monte, o la Quiaca, hoy mira Barbaro, ¿eh? Entonces, ¿dónde vamos a emplazar los motores de luz? Esta línea recta él toma del cementerio, de la fachada, y le sube la calle Colón. En la intersección a 500 metros está la esquina de la calle Colón con esta línea. Ahí los motores de luz, que actualmente existen, ¿lo ven? Y se urbaniza el barrio Barón. Y el nombre de Eduardo Barón lo pone la persona Guadalajara Reyes. Y esta foto de ese es bonita. Y esa es aquí, para las fiestas patrias, decide hacer un informe. ¿Qué hace? Manda al fotógrafo a tomar una fotografía. Les pide a todas las personas que se retiren. Niños, alumnos curiosos, no les hacen caso. En esos años la fotografía tardaba 5 minutos. Y al final se aburre y lo saca todo, ¿no? No puede producir su objetivo de tener una foto sola, una foto sola. Y eso en el periódico está la noticia, ¿no? Que no pudo. Pero belleza. Sí. Vamos. Te has tirado de Beatriz, Juan. Lo hacemos con cariño, gracias a la Cooperativa Magisterio Rural Limitada, COSAL, que nos da la ayuda con fuerte, Vinos Colbert, Crocampollo y la Honorable Alcaldía Municipal. Y yo, acompáñenme. Muchísimas gracias por haberme acompañado.